Adelante. Aún no. ¡Vamos por aquí! ¡Yo me encargo de esto! ¡Chico! Bye.
Pues vale. Esperaba que fuerais a venir por aquí. Oh, ¿querías decir alguna cosa? ¿No? Ah, ¿qué va a hacer? Esto os quita preocupaciones. Se digna a dejarme ayudarlo. Bárbaro. ¿Algo más para ti? ¿Seguro que no prefieres que te ayude, Brock? ¿Qué más necesitabas?
Oh, me alegro de seros aún útil. ¿Querías decir alguna cosa? ¿No? Y ya estoy contigo. Para ahí.
Vale, llevo 23 minutos hablando. Pensando que me estaba escuchando a alguien. Ya se me escuchan, ¿no? Sí, joder, pues soy gilipollas. Yo contestándote, ¿sabes? Madre mía. Qué mal están las cabezas. Pues sí, menos mal, porque si no me hago el stream entero en silencio. Vamos, esto en la Play me pasa mucho porque como se puede desactivar con el mando y se inicia desactivado, pues no me doy cuenta. Sí, pues menos mal que has avisado, sí. Vale, yo aquí haciendo todo mi super Tranquilos, el relato. silencio se está haciendo tenso. No te preocupes, estamos concentrados. No, 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 no. De hecho, si no te hubieras conectado, nadie se habría dado cuenta. Yo habría sido tan feliz pensando que he hecho mi stream con mi voz y todo el contento. A ver, esto, ¿para dónde es? Hay que ir para allá, pues yo vengo para acá. Vale. ¿Por qué estoy subiendo por aquí otra vez? Si yo juraría que por aquí ya había subido. Yo juraría que por aquí ya he estado. Momento. Mapa, no. Metas. Vuelve a la cumbre. Ah, vale, por eso. Mimir. Mimir, ¿quién es ese? Por eso ha estado. No, no, sí, ya, sí, he visto la misión que pone vuelve a la cumbre. Ya, sí, ya me he acordado de quién es Mimir. Si pone vuelve a la cumbre es porque ya ha estado en la cumbre. No me falta ser muy listo tampoco. Que yo no lo soy, ojo, pero... Ya casi estamos. Por fin. Ahí está el portal. ¿Qué portal? No me haga spoiler. Me haga spoiler. Espérate, ahora cómo subo. Abre el puente a Jotunheim. La runa. Luego se queja de que le hago spoiler. ¿Y esto cómo es? Ah, lo hace él, vale. Talla por ahí. Esto es una estafa. Cállate, que es que esto no vibra bien. Me cago en la leche, tío. Cómo lo odio. O sea, el primero y el segundo lo hago bien, pero luego... Ah, mira, ya está. ¿Están los tres ya? ¿No? ¿Cuatro? Pero 200. Vale, ya. Está pelotas. Eres Tomorci, ZZ. Jotunheim. Lo conseguimos. Que luego lo piensas y dices... Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una ocasión que... Hermano, cuidado. Hostia. Este es el de la puerta. Del otro juego que estoy jugando. ¡Corre, chico! ¡Cruza la puerta! ¡No! También soy un dios. ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¿En serio? Mira que le dijo que no se lo dijera a nadie. Sé que es tonto, era el Atreus.
Baldur, déjalos. Llévame a mí. Haré todo. ¡Cállate! Lo que... Todo este tiempo creí que te necesitaba. Solo eres músculos. Al parecer, el chico es el cerebro. Oh, mamá. O sea, tanta polla con... Con abrir el portal y ahora te lo cargas. Ay, madre mía. ¡No! ¡Has roto la puerta! ¡Era el camino a Jotunheim! ¡Qué estúpido, hijo de perra! ¡Sal de aquí, chico! ¡Sí, por supuesto, joven! ¡Sal corriendo! ¡Deja que papi se encargue del trabajo duro! ¡Suéltame! ¡Qué guantazo tiene el niño! ¡No estás listo para esto! ¡Sí lo estoy! No jodas, que el Ragnarok no lo he comprado. ¡Ay, va! ¡Ay, va, qué cabrón! Y yo que pensaba que mi familia estaba fatal. Oh, tu padre tiene razón. Aún no estás listo. Y ahora te importaría sujetar esto por mí. Gracias. Atreus. Puto niño, me cae fatal, ¿eh? Ajá, claro. ¿Es que no sabes cuándo rendirte? ¡No! ¡Es a mí! ¡Hijo! Joder, que soy todo malo, chaval. No, es para otro lado. Vale, esto va solo. Bien. ¿Quién ha activado el puente? ¡Hey! ¡Te he hecho una pregunta! Muy tarde. Está bloqueada. Cuando el puente se abra, todo el peso de Asgard caerá sobre ti. ¿Seguro? Que así sea.
¡Baldu! ¡No! ¡Tienes que escucharme! ¡Déjame ayudar! ¡Suéltalo ahora mismo o lo mataré! ¡Sabes que lo haré! ¿Qué has hecho? ¡Chico! ¿Eso no era donde los muertos? Creo que sí, ¿no? Chico. Estoy aquí. No te muevas. ¿Dónde está? Ahora escúchame sin decir una palabra. Yo soy tu padre, y tú, chico, estás fuera de ti. Pierdes los estribos, eres temerario, desobediente y estás fuera de control. No pienso permitirlo. Honrarás a tu madre y abandonarás el camino que has elegido. Aún no es tarde. Esta discusión no se ha terminado. Estamos aquí debido a ti, chico. Nunca lo olvides. Trofeo ganado, ronda 2. ¿Qué este trofeo qué es? Rescata a Atreus, joder. Vale. La fuga de Helheim. Busco una salida. No lo habría tenido que buscar si el puto niño estuviera quieto y hiciera caso. ¿Esto es Hel? No solo eso, es el peor lugar de Hel que nos podría tocar. Veo un barco. Llévanos. Nos dejará a mitad de camino del templo de Tyr, pero al menos nos sacará de aquí. Durante miles de vidas mortales, el guardián ha evitado que los vivos entrasen en este lugar, pero como le has arrancado el corazón, aquí estamos. Las vueltas que da la vida. Voy a pagar por lo que dijo de mi madre. Chico. Ese no era yo. Aquí era que si ibas más allá de un punto, no sé qué. Ah, bueno, sí, claro, le cortamos el corazón. O sea, le arrancamos el corazón, es cierto. Ahora me estoy acordando. Tampoco recuerdo por qué se lo cortamos. Nada, decidió aquí Super Kratos que había que cortárselo y ya está. Oigo, oigo. Cuidado. Vale. Era yo. Pero somos dioses. Podemos hacer lo que queramos. Apártate, chico. Eso es lo que le dije a tu madre antes de darle lo suyo. No era yo. Yo no podría hacer algo así. No te sumas en esos pensamientos. Aquí no. Sí. Hay que seguir adelante. Vale. Vale, ¿dónde es para adelante? Ojo, por aquí. Cabeza, ¿qué ha sido eso? No solo vienen a Helheim ancianos y enfermos, también criminales. Hel no distingue entre nosotros y aquellos a los que estas visiones pretenden torturar.
¿Cómo lo detenemos? Escapando lo antes posible. No voy a dejar que me afecten. Como has dicho, Mimir, solo era una ilusión. Ese no era yo. Pero sí era en quien te has convertido. Mirad, sé que os he metido en esto, pero os sacaré, sea quien sea yo. Yo os sacaré y tú obedecerás mis órdenes. Pero quizá yo no sea así. Más te vale. Ahora déjame centrarme. Sin prisa, pero sin pausa. Déjame pensar. ¿Esto se puede coger? No. Ajá, ¿y ahora de dónde sacó el otro? No me siento los dedos. Tal vez haya que llenar ambas trampas de viento. Sí, vale, ahí hasta ahí había llegado yo. ¿Se podrá ir por algún otro lado? ¿Por aquí a lo mejor? No, no se puede bajar. Por arriba habrá algo. Joder, ¿por dónde es? Es que eso parece como si se pudiera extraer, ¿no? Qué bueno eso, ¿no? Eso lo debí de desbloquear antes. Vale, esto ya no tiene gracia. ¿De dónde es? Esos engranajes de ahí. Quizá abramos una puerta. No me digas. Pero por aquí es por donde hemos venido. Joder, ¿dónde cojones está el otro? Morty, ¿tú sabes dónde está? Ya que te tengo por aquí. Tengo que abrir esto y tengo que meter la luz esta en el lado izquierdo, que es donde está, y en el lado derecho. Debe haber alguna luz más. Estaba aquí esta, la que he puesto en el lado izquierdo. Pero no veo otra luz. Porque esto de aquí he intentado romperlo o algo, pero no. Creo que esto no es luz. Esos engranajes de ahí. Quizá abramos una puerta. ¿No puedes conectarlo? ¿Conectar el qué? La estatua con eso. No entiendo. ¿A qué te refieres con conectar?
Sí, a ver, el poder funciona. Tú lo extraes, haces así, te lo quedas en las espadas y puedes pasarlo a otro lado en no sé si son 5 o 10 segundos. ¿Vale? Inicialmente esto estaba aquí y lo he pasado a, bueno, a una de estas dos. Ahora necesito ver cómo... Porque aquí, claro, digo, joder, la puta estatua, pero joder, parece que tiene el mismo brillo. Pero no, no es por ahí. No puedes coger la relengra. ¡Ah! Bien visto, bien visto. Bien visto, sí. Pero para mí que va a ser cuando esté el otro. En el otro lado. Que estoy todo topo, tío. Que no, no me da la vida. Ya. Joder, por fin, ya. Y ahora me imagino que será hacer así. Ahí está, bien visto. Muy bien, Marci, eres un máquina. God de Twitch. Ahí va, y este pedazo de... Joder, ha zumbado. Ahí va. ¿Me puedo recuperar? Venga, pues me recupero. ¡Hala! Pero si le da... No, si he gastado antes la piedra, mierda. O no la he gastado, ya no me acuerdo. No la he gastado, la tenía. Esto de que se me da como el puto culo. O sea, se me da como el puto culo la primera. Y luego la segunda es como... Venga ya, sí, era... Estaba tiradísimo. Ahora me han dado una llama de esas. Eso es para mejorar las espadas del caos, creo. Esperad. Creo que he visto a Baldur. Eso en el Dark Souls no te pasa. ¿A qué te refieres con que no me pasa? Yo nunca habría... Ponte a cubierto. Escucha. Y tú no tenías derecho. Tenía todo el derecho. Tu madre. No tenías derecho, bruja. No puedo saborear. No puedo oler. No puedo sentir la temperatura que hay en esta sala. La comida, la bebida, las mujeres, todo acabó. Pero nunca tendrás que volver a sentir dolor. La muerte no tiene ningún poder sobre ti. ¿Preferirías morir? ¿Volver a sentir? Sí. Sí. Prefiero morir. Sí. Sí, quítamelo, quítamelo. No puedo. Por favor. Por favor, por favor, quítamelo. No funciona así. Lo siento. Hijo. Según pase el tiempo, me lo agradecerás. Pensarás. Vamos. ¿Si sabía qué? No me he enterado. ¿Están enrollados de verdad? Cobarde. Cobarde.
has arruinado la vida. Cariño, podemos superarlo. Lo prometo. Confía en mí. Sé cómo... No, si no puedes curarme. Venga. ¡Hazlo! ¿Qué pasa? Yo ya me espero cualquier cosa. Freya es la que vive debajo del árbol ese enorme, ¿no? Ah, vale. La que curó al niño que... Sí, bueno, la tortuga, árbol, tuga, esa. Lo has ocultado, cabeza. ¿Puedes creer que se me había olvidado? No. Estoy perplejo. Te aseguro que no tengo motivos para ocultarte algo así. Ahí está el barco. Seguiremos hablando de esto pronto. Que por cierto, he empezado a avanzar. Me acabo de acordar de que me he dejado un cofre por ahí para el principio de haber empezado la partida. Estoy acordando ahora, porque mi memoria es muy random. Mal asunto. Joder, hijo de puta, no te muevas. Adiós. Muerto. Me falta uno, ¿no? Vale. Ven aquí. Tenemos prisa. ¿Quién era ese? Tenemos prisa. Tócate la polla. Vale, ¿hacia dónde podemos ir? Vale, ¿y esto para dónde es? Se supone que es para allá, ¿no? Señor, tenemos prisa para ti. ¿Qué dices, Morci? ¿Qué dices? Vale, ¿dónde coño están los símbolos? Por aquí, por donde he venido. Está Chuo.
El bicho de la voz. Ya lo verás ahora. Chulo. ¿Por qué lo pones como una arroba? No lo entiendo. Vale, ahí hay una. Viste. Toma, no sé si llegaré al biche. Porque me voy a ver el fútbol ahora. En 2 o 3 minutos. Lo que me gustaría saber es... Vale, muy bonito esto. ¿Cómo hago? Para entrar ahí. Esto va para adelante y para atrás, no va para más lados. ¿Y lo podré tirar esto? A ver un momento. Aquí hay más cosas, vale. Vale. Vale, un sello menos. Hay otro que está ahí. Y me falta uno. Que estará... Que dónde estará. No puede estar muy lejos. A lo mejor está arriba y no me he fijado. No. Vale, y ya solo me queda este de aquí. Perfecto. Pues me parece que lo vamos a dejar por aquí. Que va a empezar el... Ahí va. Ahí va, ahí va. No, no, no. ¿Ya están todos? Sí. Oh, tiene pinta de bosazo ahí, que flipas. No creo que esto pueda ir muy lejos. Usa el barco. Vale. El barco, pues vale, lo usaremos, pero va a ser ya para la próxima, porque vamos a ver el partido. Así que nada, gracias a todos por estar ahí, especialmente colega Morphy, y nada, hasta la próxima.